Anduve en pueblos pequeños y en ciudades populosas. Me perdí por los caminos y en las calles rumorosas. Me envolvieron de cariño mil chiquillas buenas mozas. Me envolvieron de cariño. Y luego le di una larga travesía, por fin pudimos llegar a la bella ciudad emblemática de Loja, cuna de los mejores artistas ecuatorianos. Lugar donde se maneja la mejor lengua castellana, una de las ciudades, por no decir la ciudad más limpia del Ecuador. Y hoy vamos a explorar un bonito lugar en esta locación, así que bienvenidos. Miren, estas son las puertas de las entradas a la ciudad. Miren, esa es la entradita de las cuevas del Panecillo, pero no de Quito, sino de Loja. Y miren, aquícito, ya están las cuevas del Panecillo, así que vamos a entrar a explorar y ver qué tal nos va. Miren, el lugar está tan bueno, que hasta mi tía nos acompaña a meternos en este lugar. Así que nos vamos a meter y ver qué nos encontramos. Ya de por sí aquí ya no se ve nada, toca obligado prender las lucecitas. Pero es esto de aquí, se ve que es como que, porque aquí tiene un ducto de agua. Entonces, seguimos. Ay, miren. Eso de aquí tiene como que formación con piedritas y todo. Vamos a seguir viendo y ver si es que de pronto tiene algún final. Aunque parece que sí tiene final. Esto de aquí ya se ha derrumbado todo. Miren. Como en todo lugar, dejan botando basura y cosas así. Ay, miren, allá sí está el final. ¿Sí ven ahí? Como que ya tiene un final. Vamos a ver. Que no más. Vamos a ver qué es lo que hay por allá. Evidencias de que vienen a libar. Y miren, como estaba en la entrada, aquí también tiene la misma apariencia. Ya nos falta solamente esa parte de allá y llegamos al final. Así que vamos a ver qué nomás en el final. Miren, que sería como que la entrada y hay un finalcito. Vamos a ver qué hay en ese final. Miren. O sea, y de hecho aquí se escucha lo que está pasando el agua, se escucha. Ajá. ¿Pero que es el agua normal o va a servir? Es agua limpia. Es agua limpia, si no oliera feo, loco. Ajá. Bueno, vamos a ver. Hasta allá. ¿Qué nomás hay? Al final de este túnelcito. Que la verdad creo que la salida ya está un poco difícil porque ahí ya está cubierto por tierra, pero bueno, vamos a ver. Ah, sí, mire, salimos al lugar del agua potable, entonces este cubita sirve para que el ducto de agua pueda llegar hasta la parte de abajo, mire. Mi tía aquí cabe parada, nosotros no entramos paradas, tenemos que estar de ladito. La diferencia de ser de 1.50 m, ¿no? Y pues bueno, la parte de acá es el agua potable de aquí de Loja. Y desde aquí sale el riego para toda la ciudad. Entonces, esta cuevita de aquí tiene fin con la parte de acá del agua potable. Miren, hasta con leyenda y todo, Latin Kings. Sino que aquí los grafitis sí son un poquito más moderados. Miren. Hicieron ahí un EP. Esta es la bajada que tenemos que hacer. Ahí está mi familia, por ahí están mis primos, la esposa de mi primo, por ahí está mi mamá y mi tía.
bajando. Espérale ahí, Javier. Se duerme y se despierta siempre. ¿Te acuerdas de esa vez cuando me fui a hacer ese río y me maté? Ojalá que no pase ahorita eso. La botella, la botella. Tengo miedo hoy. ¡Ay, madre, bendita vaca! Es un tanque de aguardiente. Buqué de caña pura de óptima calidad. Y a mi paso por Loja me bebo la mitad. Y si tú eres nuevo en este canal, suscríbete, dale me gusta, comparte. Y nada, solo eso les quería decir. Y ahora sí, a sacarle punta al palito para enchufarle al cruce. Y la verdad, amigos, no me vayan a criticar de maltrato animal ni nada, pero esta es la manera en la que nosotros realizamos los cuyes, pues, y bueno, no solo nosotros, sino que todo el mundo hace este procedimiento, y es que, como ustedes lo están viendo, pues, grandotes esos cuyes. Ingresa por la parte de abajo y sale por la boca del animalito. Y luego, pues, se procede a asar, que ya les voy a mostrar. Se armó el primero. Ese es el cuecito que me tocó a mí. Así se hace el proceso para hacer cuyes. Y ante todo, el aseo, pues si ahí mi primo está procediendo a lavar el palito para incrustarle a nuestro cuycito. Que miren, ahí está. ¿A ustedes les gustan los cuyes? Comenten abajo, los leo. Violándola ahí. Eso de violando lo dijimos en buena manera, no lo vayan a tomar a mal ni nada. De pronto luego voy a estar censurado en redes. Miren, ahí está el carboncito prendiéndose para asar nuestros cuisitos. Antes muerta que sencilla, así que procedieron a maquillarla a mi tía. Eso es lo último en la moda parisina de Loja. ¿Los ojos? No, Alina, los ojos, ya no es una sala de los ojos. Sí, mira, muévete, tráeme un trapo. Y ahora sí, a darle calorcito a los cuyes. No son perros, son cuyes. El típico bailecito. El respectivo bailecito. Y miren, ya están tomando forma los cuyitos, ya están dorados. Ahora sí vamos a procederlos a sacar para luego servirlos. Como ya están al 100%, pues bueno, ya solamente queda reposarlos y luego sí comérnoslos. Bueno, acá a mí solo me gustan las patitas y los cueros. Y eso sí, como buenos ecuatorianos, lanzar los juegos pirotécnicos a medianoche para que se levante el vecino y saltar 12 veces encima del viejo para que nos vaya de lo mejor este nuevo año. Y o sea, amigos, lo que ustedes están viendo, esto es un baile típico, típico de la Amazonía. La verdad no sé dónde aprendió a bailar mi primo, de hecho toda mi familia estaba confundida porque ninguno de nosotros puede bailar, pero él sí lo sabía. Y pues su esposa también se subió a la movie y ahí le dieron al baile los dos, así que disfruten de este baile. Go!
Y claro, ya mi tía luego sí, de toda la preparación y del maquillaje, decidió ponerse la pollera y interpretar la música de Don Ángel Guaraca. Y nada, mi gente, pues espero que el video les haya gustado, espero que el video haya sido de su agrado, porque a mí la verdad me fascinó. Me encantó estar por Loja visitando a mi familia, compartiendo de el último día del año con exploraciones, con comidas, con bailes, con pintadas de cara, hasta con bailes tradicionales de la Amazonía en Loja. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta. Síganos apoyando para que este canal siga creciendo. Estamos a punto, así a un pelín de llegar a los 1000 suscriptores. Así que espero de su ayuda, por favor. Y conmigo nada, hasta una próxima. Bye.